Ted Bundy fue culpable de 36 asesinatos de mujeres en distintos lugares de Estados Unidos. El pasado 24 de enero, se cumplieron 30 años de la muerte de Ted Bundy, quien fue ejecutado en 1989 en la silla eléctrica. Sin embargo, su figura siempre permaneció entre los archivos de asesinos en serie de mayor impacto en la historia de Estados Unidos. La vergüenza es uno de los miedos más latentes entre las personas. Como seres enteramente sociales, mantener un estatus de dignidad es más que una necesidad. Y dado a esto, tendemos a evitar conductas que nos puedan poner en ridículo ante alguien de interés. A su vez, se nos hace difícil no sentir pena ajena cuando algún desdichado o desdichada sufre un acto bochornoso de esos en que desearías que la tierra se abriera y te tragara en el mismo lugar donde estás. La vergüenza es un sentimiento que experimentamos de forma individual o compartiendo la desgracia de un semejante. Y ni una es mejor o peor que la otra. A ambas deseamos eludirlas a toda costa. Y en algunas ocasiones no solo es imposible evitarla, sino que incluso supera con creces lo que podríamos soportar. Situaciones completamente alucinantes que hasta resultan difíciles de imaginar. Hoy vas a conocer uno de los casos más vergonzosos que se conocen, ocurridos en nada más y nada menos que durante una primera cita romántica. El nombre de la chica implicada fue protegido por el joven quien cuenta la experiencia, pero se sabe que le sucedió a una joven británica, gimnasta aficionada, durante una velada con Liam Smith, un estudiante de la ciudad inglesa de Bristol, con quien había contactado por medio de Tinder, una aplicación social para comunicarse y concretar posibles encuentros. Liam cuenta que tuvieron una cena inmejorable, y que disfrutaron mucho de la compañía del otro. Tras una agradable velada, decidieron ir a casa de él con una botella de vino a ver un documental y a culminar de manera exitosa la noche. Lo que no sospechaba Liam y su acompañante es que la cita daría un giro completamente extraño y tremebundo. Una vez puestos cómodos en el sofá y servido el vino cuidadosamente en las copas, la joven se levantó para ir al baño, y los minutos comenzaron a transcurrir, hasta que estos se hicieron lo suficientes como para que Liam arqueara una ceja de ligera preocupación. Pero del otro lado, la situación era mucho peor de lo que podía imaginar. Resulta que la chica había decidido defecar, pero al ver el tamaño considerable de sus desechos, un sudor frío recorrió su cuerpo. Y al accionar la cadena, sus temores más profundos se hicieron realidad. Las heces se rehusaban a bajar por el conducto. El pánico se apoderó de la mujer, que examinaba desesperadamente la estancia con el afán de encontrar una solución al gran problema en que se había metido. Y como cualquier persona en su situación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por librarse de él. Así que luego de meditarlo, decidió tirarlas por la ventana. Pero esto, en lugar de ser la salida a la situación más vergonzosa de su vida, solo la empeoró hasta límites impensados. Los excrementos no cayeron a un jardín como ella pensaba, sino que quedaron atrapados en el hueco de la ventana que, desgraciadamente para ella, resultó de ser de doble cristal. Como luego explicó Liam, la ventana solo se abría por la parte superior de uno de los cristales. La chica, al ver el terrible desenlace de su empresa, comprendió la triste realidad que debía afrontar. Llegó al salón con terror en los ojos, recuerda el estudiante. Se acercó tímidamente a él y le confesó como pudo lo que había ocurrido. Viendo solo una solución,
relata el estudiante Liam. Decidí enviar un mensaje al grupo de WhatsApp de los compañeros del piso y subí las escaleras para buscar un martillo y un cincel para romper la ventana. Mi cita, sin embargo, tenía otros planes. Siendo una gimnasta amateur y posiblemente con el sentimiento de culpa latente, estaba convencida de que podría meter el brazo en la ventana y alcanzarlo. Pero no fue así. Al ver que no funcionaba, él ayudó a meter medio cuerpo dentro de la ventana para cogerlo. Cuando intentó agarrarla de la cintura y tirar hacia afuera para sacarla, no hubo manera. La chica estaba cabeza abajo, atascada en el hueco. Desafortunadamente para mi cita, llegados a este punto, solo vi una salida. Llevaba cabeza abajo en la ventana unos 15 minutos y estaba empezando a preocuparme por su salud. Llamé a los bomberos. En cuestión de minutos pude escuchar las sirenas. Después de recomponerse tras observar la escena que tenía frente a ellos, empezaron a trabajar para sacar a mi cita de la ventana usando sus herramientas y martillos especiales de bomberos. Les llevó unos 15 minutos. Finalmente la chica, y con todo regalo, había sido rescatada. Para Liam, el alivio de haber desatascado a su novia pronto se diluyó ante la ventana rota que tenía en su baño. Como estudiante, su presupuesto era incapaz de cubrir los costos de reparación. Pero por suerte, esta bochornosa y singular anécdota de su vida tuvo un buen final. Liam abrió una página en GoFundMe, en la que explicó lo sucedido y pidió ayuda. El estudiante recaudó mucho más de los fondos que necesitaba para la reparación de su ventana. El resto lo donó a organizaciones benéficas. En cuanto a la chica de esta historia, a esta parece que la suerte por fin le sonrió. Luego de su caótico comienzo, ambos chicos continuaron conociéndose en próximos encuentros. Y sea cual sea el final de ese romance, ninguno de los dos olvidará jamás aquella primera cita.